Ya no nos retes, y sé que salimos 5 minutitos antes, faltan 5 minutos para las 6 de la tarde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque después nos ve en las repeticiones en diferentes horarios, de noche, de día, de mañana, de madrugada, así que muchas gracias para quienes nos acompañan y nos sintonizan a través de la señal 3 de BTR. Estamos haciendo el Coffee Brown hoy junto a Celta Camas y Sueños, que nos acompaña también en esta nueva temporada. Y además vamos a estar con interesantes invitados. ¿Sabe usted lo que es la yunza? YZ, yunza. Un árbol gigante, puede ser un eucalipto, que se llena de regalo y que aparecen los hombres y lo intentan botar. El último, que le da el último hachazo a este árbol cuando el árbol cae, pasa a ser el padrino de esta fiesta. Bueno, el padrino del año pasado, Carlos Marino, de nacionalidad peruana, nos va a acompañar hoy día para hablar la yunza que se va a hacer en el sector de Pan de Azúcar, que lo organiza la colonia peruana residente en nuestro país, pero que ya lo ha hecho extensivo. Y ellos, orgullosamente, este año, me lo contaban el lunes cuando estábamos en la radio San Bartolomé, por primera vez participa Chile. Habitualmente participa Bolivia, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, pero no participaba Chile. Este año va a participar Chile en la yunza. Una invitación a disfrutar de las tradiciones que tienen los hermanos del Perú y los hermanos latinoamericanos durante todo el día domingo. La programación la vamos a contar en un ratito más. Vamos a hablar de nuevos proyectos de cultura que nos tiene el Consejo Regional de la Cultura y las Artes. Y además, ¿por qué no? Hace 2 semanas atrás en el Consejo Municipal, la directora de Cultura, Daniela Serani, que será una de nuestras invitadas, dice, y con mucha prioridad, que este año definitivamente, sí o sí, se licitan los terrenos de los actuales estacionamientos ahí entre el Parque Pedro Valdivia y el Parque Japonés para construir de una vez por todas el tan anhelado Teatro Regional. No entremos en detalles si se va a llamar Teatro La Serena, Teatro Coquimbo, da lo mismo. Hagamos el teatro. Creo que lo más importante, si lo vamos a instalar en La Serena, lo vamos a instalar en Illapel, da lo mismo. Pero tengamos un teatro dignamente para la cultura. Hoy las salas de teatro son para 400 personas, con las butacas en generales condiciones, no todos los teatros, alguien me puede retar, pero hagamos un teatro dignamente, creo que la cultura regional se lo merece. Y para iniciar hoy día, queremos agradecer porque es primera vez que nos visita. Tengo el gusto de conocerle ya hace un par de tiempo, de cuando está como arzobispo de nuestra arquidiócesis de La Serena. En esta semana y en un día miércoles santo, que tiene una hermosa fiesta hoy día a las 7 de la tarde en la catedral, se ha tomado el tiempo para estar con nosotros, el arzobispo de la arquidiócesis de La Serena, don René Rebolledo. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación en esta hermosa Semana Santa. Lo decimos así porque me parece que estamos viviendo una hermosa Semana Santa. ¿Cómo está, don René? Muchas gracias, buenas tardes. Exactamente, muchas gracias, un gusto en saludarlo. Saludar también a todo el personal de este canal y obviamente a todas las personas que nos están siguiendo en estos momentos y también las que los próximos días van a ver este programa. Quiero agradecer muy cordialmente la invitación y, como bien lo dijo usted, la primera vez que estoy aquí, y traigo entonces la bendición del Señor y también el saludo de toda nuestra gente que se convoca en el Templo Catedral. Un saludo cordial para todos ustedes y felicitaciones por lo que hacen, por el bien común, por transmitir valores, por llegar a toda nuestra gente a través del canal y explícitamente de este programa que estamos viviendo ahora. Y usted sabe los medios de comunicación, porque también está el proyecto de radio, que es la Radio San Bartolomé, sabe del esfuerzo que hacen los medios locales para subsistir también en regiones. Exactamente, el esfuerzo es grande. Nosotros también tenemos nuestro desafío en Radio San Bartolomé, como también los tenía cuando serví en el sur, en la zona de Villarrica, después en Osorno con la gran Radio Voz de la Costa, y aquí con Radio San Bartolomé y otras iniciativas que no tienen esta envergadura, pero que de igual son muy importantes para transmitir el mensaje de la palabra del Señor, lo que la gente anhela, lo que la gente espera de nosotros, y también servicios comunitarios. Ya va a hablar de la Semana Santa en general día por día, pero no le puedo dejar de preguntar porque a las 7 de la tarde usted de aquí parte, hay que revestirse y todo, en la iglesia, en catedral. Otro momento especial de la Semana Santa, ¿nos puede contar para la gente que sepa también qué sucede hoy día a las 7 de la tarde, que es la misa crismal, ¿cierto? Exactamente. Hoy nosotros celebramos por anticipado el día del sacerdocio ministerial, es decir, de todos nuestros sacerdotes. Aquí en la arquidiócesis tenemos 75 sacerdotes, pero en todo el mundo están convocados los obispos con sus sacerdotes. Y esta mañana estuve yo aquí en la casa de ejercicio El Tránsito con nuestros 75 sacerdotes, y ahora en la tarde celebramos la misa crismal. Se llama así porque están preparadas las vasijas con aceite puro de oliva, y uno de estos aceites se llama el crisma, y ese aceite está mezclado con perfume y va a servir para los nuevos bautizados,
también para las personas que se confirman. ¿Es el obispo al sacerdote para que se lo lleve a su respectiva parroquia? Exactamente. Esta tarde, en forma muy bonita, simbólica, cada sacerdote recibe estas pequeñas vasijas que contienen estos tres aceites y los presenta a su comunidad parroquial para usarlo a lo largo del año con sus propios feligreses. Por eso se llama Misa Crismal, por el nombre del principal de estos aceites, que es el crisma. Pero también hoy los 75 sacerdotes van a renovar las promesas que hicieron el día de su ordenación sacerdotal. Es un día muy hermoso, así como se celebra. O sea, hoy no hay misa en ninguna parroquia. En ninguna parroquia. Estamos todos convocados aquí y damos gracias a Dios por el don del sacerdocio en la iglesia, por el bien que hacen los sacerdotes, y también le pedimos al Señor que nos ayude, nos fortalezca, para que ninguno de nosotros sea causa de tropiezo para los que viven el sacerdocio común, que son todos los fieles. Entonces, este es el sentido de la convocatoria que tenemos esta tarde. Ha cambiado la fecha y muchos se han preguntado, yo sé que tiene una relación con la luna y todo, pero muchos decían, oye, pero si la Semana Santa era en abril, ¿por qué ahora la hacemos en marzo, que ya hace un par de años? Efectivo, que tiene relación con la luna. Exactamente. El que vivamos, porque la cuaresma, obvio, 40 días antes de la preparación y todo, pero por eso ha cambiado de fecha y estábamos acostumbrados o mal acostumbrados a que era en abril. Exactamente, y a nosotros, digamos, esto que usted nos hace presente, nos trae también ciertas complicaciones, porque nosotros iniciamos el año pastoral de nuestra arquidiócesis precisamente ahora y nos corresponde entonces iniciarlo en tiempo de cuaresma, cuando estamos todos en ambiente de Semana Santa. Y también perjudica, yo diría, a un sector. ¿Por qué? Porque en la cuaresma se hace la campaña Cuaresma de Fraternidad, que es esta pequeña cajita. Y esta cajita tiene el aporte voluntario de los fieles. Entonces, el tiempo es muy... Cooperé. Usted ya sí, puso su... Cooperé porque me tocó, porque yo tengo a mi hijo, y lo he dicho siempre, soy católico y uno no tiene por qué no esconderlo, como dice uno cuando uno tiene que decir su religión. Yo soy católico y mi hijo estudia en el Colegio Elena Bettini, que es de la religiosa. Qué bien, me alegro mucho. Entonces, sí. Lo que recaudemos de todas estas cajitas a nivel de la región se destinará a los adultos mayores. Y usted bien sabe que los adultos mayores son uno de los segmentos de la población más desprotegidos. Son muchos, son miles, tienen unos sueldos en gran parte miserables, y por eso nosotros hemos pensado que este año y los dos que vienen pudiéramos destinar esta recaudación a los adultos mayores. Lamentablemente, ahora, por venir tan temprano la cuaresma, la Semana Santa, tal vez no será el mismo efecto solidario. Por eso aprovecho esta ocasión para convocar a todos los que nos están viendo en estos momentos a que nos acerquemos a nuestras comunidades, a nuestros parroquias, y digamos, aquí está mi aporte para los adultos mayores. El día de mañana seremos todos adultos. Exacto. Mayores, si Dios así lo quiere. Y como dice Oni, ojalá lleguemos a adultos mayores. Ojalá lleguemos. Oye, habían una imagen ahí, ¿me las pueden mostrar de nuevo? Que le quiero preguntar, mire, ¿se recuerda esa imagen o no? Muy hermosa, sí. Un momento, si teníamos que tenerle alguna sorpresita también. Muchas gracias, agradezco mucho. Cuéntele a la gente qué momento es ese. Es el momento en que asumo la responsabilidad de guiar, bueno, en el nombre del Señor, en nombre del Santo Padre Francisco, la Arquidiócesis de La Serena, con la presencia de dos cardenales, el cardenal Esati, el cardenal Rassuri, la presencia de la gran mayoría de los obispos de nuestra patria, y con el aprecio de Monseñor Manuel Donoso, que era el obispo saliente en ese momento. El obispo saliente, que estaba muy afectado en su salud, y también de Monseñor Luis Gleisner, que ya ha renunciado y que ahora está sirviendo en Santiago. Un momento muy emotivo y agradezco mucho que me traen este recuerdo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Dos años y algunos días, porque fue el 8 de marzo del 2014. Ah, o sea, podríamos decir, estamos cumpliendo dentro de la cuaresma está de aniversario. Exactamente, estamos cumpliendo aniversario. ¿Le gustó La Serena desde que llegó? ¿La había conocido antes? Había estado en dos o tres ocasiones, especialmente en actividades relacionadas con el seminario, pero sirviendo pastoralmente nunca. Estoy feliz, muy contento, la gente es tremendamente... ¿Se llama Papayoya? Sí. La gente es muy acogedora. Percibo una fe muy firme. En efecto, esta es una de las
de las regiones con mayor porcentaje de católicos del país. Hay una devoción muy grande en torno a dos santuarios que son como los dos pulmones de la arquidiócesis y 480 pueblos donde la gente vive muy fuertemente la fe. De estos 480 pueblos, lamentablemente he podido estar solamente en 200. Me quedan todavía 280 pueblos. Ya le voy a preguntar por jueves, viernes santo y sábado santo, pero antes de entrar al programa se lo dije. ¿A qué se debe que el Domingo de Ramos siga siendo de tan masiva presencia de fieles en la Iglesia Católica? Y quedó demostrado nuevamente el Domingo de Ramos recién pasado. Es una fiesta muy popular, muy querida, no solo en Chile, sino en el mundo entero. Y yo creo que está en el corazón de la gente esta disposición de aclamar a Cristo como la plenitud de nuestras vidas. Porque con el Domingo de Ramos inicia la Semana Santa. Y la Semana Santa se concluye con el misterio de la resurrección del Señor, que es vida. Y eso está en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces eso como que sale y se quiere manifestar y se alegran pequeños, se alegran adultos mayores, todos con las palmas gritando en las calles. Es realmente, podríamos decir así, una fiesta religiosa. Mañana vivimos la cena, la última cena. Mañana vivimos la última cena del Señor aquí en la catedral a las 19:30 horas con el lavado de los pies. Con una gran, otro momento especial también. Un momento muy especial y con una preciosa novedad este año, que el Papa Francisco abrió este gesto a todo tipo de personas. Hasta el año pasado eran varones representando a los apóstoles. Ahora el Papa Francisco ha dicho, mire, pueden ser niños, pueden ser niñas, pueden ser damas mayores, los que quieran, los primeros que lleguen para dejarse lavar los pies. Yo he notado que la gente ha acogido este gesto del Papa Francisco con gran gratitud. ¿Por qué no podía hasta ahora pasar una doña de casa, por ejemplo? Y ahora eso está abierto. Es un gesto muy hermoso. Viernes Santo, sábado, el día de vigilia. ¿Qué nos puede contar de los días que siguen en esta Semana Santa? El Viernes Santo vamos a tener retiro, que son pequeñas conferencias con momentos de silencio. ¿Este es el que realiza usted en la catedral? En la catedral. Y también en todas las parroquias y comunidades. Luego, el Viernes Santo por la tarde, otra actividad religiosa que convoca a mucha gente, el Vía Crucis. Revivimos las estaciones. Mira, ahí hay justo imágenes. Si no me equivoco, este es un Vía Crucis que se realizó por un grupo de jóvenes en Tierra Blanca. Muy hermoso porque es un Vía Crucis vivo, ¿no? Exacto. Ahí se ven los soldados romanos y se ve el ajusticiado. Entonces vamos a revivir la pasión, el camino de la cruz de nuestro Señor el viernes por la tarde. Comenzará a las 5 de la tarde. ¿Hay una hasta la avenida el martes, me he entendido? Desde los Agustinos Recoleto. Yo el itinerario completo no lo conozco. No, pero hay uno que allá porque sé que va a estar el diácono Jorge Hidalgo acompañando. Sí, yo todavía no sé exactamente las calles. Bueno, para la gente, cada parroquia en su sector tiene diferentes horarios. Sí. Y el día sábado no hay ninguna actividad hasta las 20 horas en la catedral, donde se convoca mucha gente, el templo se repleta de gente, cada uno porta la vela para escuchar ese anuncio tan grande de que el Señor ha vencido la muerte, de que el Señor ha triunfado, de que Él es la victoria y que Él vive y está vivo también en nuestros corazones y quiere vivir en los corazones de todos los hombres. Signo de la luz y del fuego que le da una emotiva más especial a la catedral, porque es con, podríamos decir, para que la gente no ha ido, con la luz apagada, entonces es mucho más emotiva. Se pide también, me acuerdo yo, estas recomendaciones, la velita puede ser en las partes de abajo de la botellita y todo, porque también es una fiesta muy importante y que la gente quiere ir, y todo, hasta los niños chicos quieren llevar una vela. Exactamente, sí, es siempre muy emotivo, es una emoción muy grande cuando el coro, ¿no?, cantando lo que conocemos como el pregón pascual, anuncia que Cristo ha vencido a la muerte, se encienden todas estas velas que usted nos hace presente, se encienden todas las luces de la catedral, comienzan las campanas para poder significar lo grande que uno está viviendo en su corazón, la resurrección de nuestro Señor. ¿Y el domingo? Y el domingo, que es el primer día de la semana, así está en la Escritura, celebramos a Cristo resucitado,
que al alba del primer día de la semana resucitó por nosotros, por amor a nosotros y por nuestra salvación. Así, estos son los actos principales en la vida de Jesús y son también los actos principales en nuestra fe en Él. Es decir, nosotros en algunos días concentramos el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Salvador. Don René, ¿cómo le gustaría que nos sumáramos nosotros, los fieles? Los que van a misa todos los días y los que nos vamos tanto también, pues si uno tiene que reconocerlo. ¿Cómo le gustaría que nos sumáramos en esta Semana Santa? Simplemente convocarlos, como se hace en todas las comunidades, a acompañar al Señor. El Señor nos ha dado tanto, ¿no? Entregó su vida por nosotros, obedeció al Padre Eterno que tenía este designio de cruz para Él. Y yo creo que lo menos que nosotros podemos hacer es acompañarlo en estos días, vivir su misterio de pasión, muerte y resurrección y tener presente a todos los hermanos en los cuales hoy se percibe que este misterio es como más patente. Por ejemplo, nuestros hermanos que están sufriendo en los hospitales, los que están enfermos en sus casas, los que están en los centros penitenciarios, los que tienen algún problema, algún dolor, sea espiritual, sea físico, alguno que está sin trabajo, que nosotros nos pongamos en su lugar y que en estos días lo acompañemos a Jesús y acompañemos también a estos hermanos que están sufriendo. He trabajado durante muchos años ligado a medios de comunicación de la iglesia, pero yo este fin de semana, cuando llega este fin de semana, bien es bueno decirlo a la gente, porque la iglesia nunca nos ha dicho que hay que comer pescado para Semana Santa y que hay que regalar huevo y que no hay que comer carne y todo, sino es que celebremos de buena manera, porque a veces también como que hay un grupo de gente como que nos desesperamos, ay, obligadamente hay que irse al puerto y todo. ¿Qué le gustaría decirle a la gente eso? Que no son 3 días, como dice uno, para que descansemos. Son 3 días, a lo mejor, como decía usted, para ir a ver a un hermano, para reconciliarnos con alguien, para ir a visitar, en el caso nuestro, y usted lo sabe, en la radio, para ir a visitar a nuestros colegas que están hoy día delicados de salud. También aprovechar los días para eso y no como que esto, 3 días, qué bueno, y disfrutemos la vida. Usted lo dice muy bien, ¿no? El sentido es lo contrario que piensa mucha gente, ¿no? El sentido es vivir estos días en simplicidad y celebrar el sábado en la noche y el domingo. Pero vivir estos días en simplicidad. Y si comer pescado es caro, y si comer marisco es caro, es el espíritu contrario. Es decir, vivir en sencillez para salir al encuentro también de otros que tal vez no tienen alimento. Vivir en la mayor simplicidad posible. Por eso no desesperarnos si en nuestro hogar no están los productos del mar, no hay carne, no. El espíritu es buscar la sencillez y celebrar que también es justo el sábado en la noche y el domingo por la alegría de la resurrección, pero siempre cultivando la fraternidad y nunca, nunca olvidando la solidaridad, es decir, hacer algún gesto por aquellos hermanos que tal vez nada tienen y así como lo hacemos en Navidad, que compartimos las cajas de Navidad, que aprovecho de recordarlo con gran gratitud porque la Navidad pasada fue realmente extraordinaria la cantidad de cajas que se reunieron. Ahora esta Pascua, la Pascua de Resurrección, tiene un sentido semejante, es decir, mucha simplicidad, mucha sencillez para cultivar un corazón solidario. Yo quiero agradecerle primero que se haya dado el tiempo, sabiendo de lo agitado que es esta Semana Santa, saludar a los católicos en nuestra arquidiócesis de La Serena. Usted lo decía, la estadística, somos una región católica, soy un católico, que tengamos una hermosa Semana Santa, pero aprovechemos los días. Creo que hay muchas formas en las cuales nos podemos sentir. A lo mejor usted no quería ir a la misa por ese motivo, pero al hospital, visite a alguien, reconcilie, si está peleado, siempre digo, con un hijo, está peleado con un hermano, si está peleado con su padre, creo que son bonitos días para reconciliar, qué mejor en Semana Santa. Que durante el año lo podamos tener cuando quiera. Con gusto. Puertas abiertas a nuestro canal. Hoy le contamos orgullosamente que hace un par de semanas estamos con un matinal todos los días, de las 10 de la mañana hasta las 12 del día, de lunes a viernes en nuestro canal. Así que las puertas abiertas de nuestro canal para que nos venga a visitar usted y nuestra arquidiócesis de La Serena. Muchas gracias. Agradezco nuevamente la invitación a este programa. Deseo el mejor de los éxitos a este programa. Felicito a la gente que lo sigue. Y bueno, que tengan todo, tanto los que aquí sirven, que ejercen su profesión,
como los que nos están escuchando, una bendita Semana Santa. A todos, muchas felicidades. Muchas gracias. No esperéis solamente un instante para irnos a comercial. Le agradecemos sinceramente al arzobispo de la Arquidiócesis de La Serena, señor René Rebolledo, que ha estado con nosotros. Saluda a Diego, periodista de la Arquidiócesis de La Serena, que ha estado también. Nosotros hacemos una pausa a las 7 en la Iglesia Catedral. Mañana, el horario de mañana jueves en la Mañana Catedral. Jueves a las 19:30 horas, el recuerdo de la Última Cena. Después está el retiro el día viernes. Y el retiro es el día viernes a las 10 de la mañana en la Catedral, para pasar luego al Vía Crucis, que comenzará el convento de los Agustinos Recoleto a las 17 horas, para luego vivir la Vigilia Pascual el sábado a las 20 horas y la Gran Eucaristía de la Resurrección el domingo a las 12 horas. Están todos cordialmente invitados. Nosotros agradecemos a René Rebolledo, arzobispo de nuestra Arquidiócesis de La Serena. Hacemos una breve pausa y vamos a ingresar con nuestros hermanos de la colonia del Perú, Carlos Marino. Escucho también a la directora regional de Cultura por ahí, que ha llegado, Nena Seraní, para seguir haciendo el Coffee Brown de esta jornada de miércoles. Una pausa y volvemos. Coquimbo, Taquería No Chingues, le ofrece la mejor comida mexicana: tacos, burritos, cochinita pibil, tortas ahogadas. Las tortillas de maíz son de nuestra casa, con el auténtico sabor mexicano. Disponemos también de guacamole y salsa picante. No chingues, comida mexicana casera. No chingues, cómete un taco. Estamos en Avenida Alessandri 114, El Llano, Coquimbo. Los esperamos. Si les aviento el sombrero, ya verás. Toda la actualidad del deporte local, todos los deportes, todas las disciplinas en un solo lugar. Vive el deporte. Análisis, notas y las figuras del deporte local. Acompáñenos a través de la señal 3 de BTR. Y en cada emisión, un contacto directo con nuestro público a través de las redes sociales. Todos los lunes y jueves, 22 horas en estreno. Vive el deporte. Llegó marzo y Cielcom te invita a la fiesta de ofertas. Electrónica, computación, instrumentos musicales y mucho más. No te pierdas los mejores precios para iniciar este nuevo año escolar. Calculadora Casio financiera a 36.900. Parlante Bazooka MicroLab 14.900. Flauta Honor 6.900. Globo terráqueo con luz 41.500. Cielcom Music and Technology Store. Marzo y Cielcom te invita a la fiesta de ofertas. Electrónica, computación, instrumentos musicales y mucho más. No te pierdas los mejores precios para iniciar este nuevo año escolar. Calculadora Casio financiera 36.900. Parlante Bazooka MicroLab 14.900. Flauta Honor 6.900. Globo terráqueo con luz 41.500. Cielcom Music and Technology Store. Ya, se me perdió el reloj. Yo le miro a la hora. ¿No? ¿También anda sin reloj? Bueno, me creen que estoy en vivo. ¿Alguien tiene hora que me pueda ayudar? ¿Cristian? 6:18. Ah, ya, 6:18. En vivo y en directo hacemos a través de Vive TV Chile, la señal 3 de BTR. Estamos haciendo el Coffee Brown. Está con nosotros, lo anunciábamos, Carlos Marino, de la colonia del Perú, en nuestra región de Coquimbo. ¿Cómo está, Carlos? Buenas Mauricio, tardes. Un placer. ¿Cuánto tiempo ya en Chile? Voy por los 20 años ya. ¿20 años? 20 años. ¿No me digas? Sí. ¿Y te acuerdas por qué hace 20 años decides venirte por estos lados? Bueno, fue una casualidad, mi especialidad de la ortopedia en realidad. Y bueno, recibí una invitación y llegué por acá. Ah, pero viniste a trabajar, podríamos decir, primero. O sea, o te trajeron por el tema de tu profesión, o ya con la decisión de venir a Chile. Yo me iba a dar un curso a Argentina de un amigo, colega, ¿no? Y pasé y me hicieron una invitación. Realmente, fueron un chileno para allá, me hizo una invitación. Ya. Y así que acepté de venir. ¿Y la invitación? Pero no era para quedarme, ¿eh? Era por un tiempo nada más. ¿Y usted se quedó? Y me quedé. Oye, ¿y la invitación fue a La Serena? A La Serena exclusivamente. Sí. ¿No te arrepientes? No, para nada, para nada. ¿No? No, no. ¿Hijo chileno? No. ¿No? No. Ah, ya. Pero sí tienes hijos. Sí, sí. Pero peruanos, sí. Por eso, pero ya estás más grande entonces. Están más grandes, mis dos hijas, sí.
Carlos, los peruanos, yo lo dije en el inicio de la presentación del programa cuando estaba con el obispo, decía yo que este año, que es lo que venimos a conversar de esta famosa fiesta de la Yunza, hasta se sienten contentos porque va a participar Chile. Pero hace muchos años que sea. Contemos en planos generales el por qué deciden hacer esta fiesta que se llama Yunza. Ya vamos a entrar en detalle de lo que es la Yunza y todo, pero por qué deciden los peruanos celebrar este carnaval que sé que se celebra en febrero en Perú y ustedes lo realizan acá en nuestra región. Lo que pasa es que hay muchas fiestas en Perú y si tuviéramos que hacer todas sería... nos pasaríamos todo el año haciendo fiestas. Pero no es malo. Pero el carnaval nos une porque es una fiesta de alegría. Y en el carnaval existe lo que se llama la Yunza o Cortamonte, que bueno, es una fiesta ancestral. Que esto viene desde los incas. Que ahí estamos. Ahí estamos, sí, sí. Contémosle a la gente qué es la Yunza, qué es lo que está pasando ahí. Porque esto es lo que va a pasar el domingo en Pan de Azúcar. Pasadito la Piedra del Tope, frente a la empresa Río Blanco, hacia la cordillera. Contemos qué va a pasar, porque aquí ustedes también llevan el árbol. Sí, bueno, nosotros hacemos un día antes de lo que está pasando ahora. Ah, ya, ustedes preparan el árbol. El árbol, cuando usted llegue, ya está preparado, está con los regalos. Se coloca el árbol, llamemos como referencia, y con adornos, llamemos, augurando un buen año, una buena felicidad. ¿Regalos de todo tipo, como dice uno? Todo tipo, sí. ¿Alimentos? Ojalá, no, son adornos, a lo mejor juguetes, qué sé yo. Más que todo dirigido a los niños jóvenes, ¿no? O sea, esto lo hacen ustedes el sábado para que esté todo listo para el domingo. El domingo, el domingo donde se va a danzar alrededor del árbol y todo eso. Y verdad que hay una historia que se cuenta que el árbol después hay que botarlo. Sí, ¿Tú eres el padrino, no? Yo dije que era el padrino. No, padrino... ¿Del árbol? Yo soy solamente el productor de la fiesta. Luciano Timaná es el padrino. Él fue entonces el que botó el árbol el año pasado. Exactamente. Él es el que asume, llamemos, el padrinaje, porque fue otra persona que por razones de fuerza mayor no lo puede hacer. Y un saludo para el padrino, Luciano Timaná, que es el gerente del Chayar. Ah, mira, el restaurante allá. Sí. Contemos qué hacen, porque vamos contando los detalles. Se ponen todos con un hacha a botar el árbol. Mira, normalmente comenzamos a danzar primero una reverencia a la madre tierra o la Pachamama, como decimos, y le damos gracias por todo el año pasado, pero auguramos que nos dé un año de buena cosecha. Adelante el video, pues, Claudio, si lo puede adelantar ahí donde está. Claro, sí. Una vez que danzamos, comenzamos a cada uno tirar un hacha, o sea, un machete, llamemos, al árbol, y el último que le toque, o sea, cuando cae, es el padrino del próximo año, ¿no? O sea, el que por coincidencia bota el árbol con el último hachazo, así es, pasa a ser el padrino. El padrino del próximo año. Del próximo año de la nueva Yunza. De la nueva Yunza. Oye, y en esta Yunza, ¿de qué manera se puede participar? Porque la idea de ustedes, y yo lo sé y por eso quiero que le contemos a la gente, es que también nos sumemos nosotros, los chilenos, el turista, el que viene el fin de semana, que nos sumemos a esta fiesta. Pero por supuesto, yo le decía que esta fiesta netamente no es peruana, solamente que lo trajimos los incas a este sector, que donde estaban los diaguitas, me refiero, y se ha perdido esta tradición aquí en Chile, pero esperemos que ahora nosotros lo volvamos a que ustedes también lo veneren, ¿no? O sea, porque todos somos parte de esta tierra en el fondo, ¿no? Entonces, esto viene de los incas, trajeron a los diaguitas, y nosotros en Perú, en todas las regiones del Perú, obviamente varía la fiesta de acuerdo a la música, ¿no? De acuerdo a la comida, la región, las personas diferentes, son de la costa, sierra y selva, o sur, norte y centro, ¿no? ¿A qué horas parte la actividad del domingo? Y vamos contando porque, bueno, ubiquemos a la gente que esto va a ser pasado la Piedra del Tope, ruta 43, Camino Valle. Voy a nombrar la empresa porque para que se ubiquen, me quedó el Carlos y dijo que iba a poner el letrero para que, porque el año pasado algunos se pasaron, llegaron a Valle y no encontraron el lugar. Entonces, pasado la Piedra del Tope viene la empresa Río Blanco, que está 100 metros, muchachos, más allá, no debe ser más. Ahí usted para, podríamos decir, y baja, en este caso sube hacia los cerros. Hacia la cordillera. No baja hacia el mar, claro, sube hacia la cordillera, 500 metros, y se encuentra con este, claro, a la derecha, se encuentra con este lugar. Al Exacto, izquierdo. Hay que doblar la primera entrada a la derecha. A la izquierda. Si voy de aquí para allá, doblo a la izquierda. No, ya sé, a la izquierda, claro. Primero. Una vez que ya recorrí los 500 metros, doblo a la derecha, y luego a 100 metros, 150 metros a la derecha, ahí estamos nosotros. Pero ahí ya la gente se va a ubicar. Se va a ubicar. ¿Qué va a pasar durante el día? Vamos a contar un ejemplo, porque aquí hay una serie de actividades que van a tener el día domingo ustedes. Bueno, hay un campeonato de confraternidad que ya está comenzando desde las 10 de la mañana, ¿no? Después viene la fiesta, llamemos, el festival gastronómico, donde va a haber comidas no solamente de Perú, de República Dominicana, de Colombia, de Ecuador, y además de Chile, ¿no? Que por primera vez. Por primera vez, porque siempre lo hemos invitado, bueno, participan como invitados, pero la idea es que también participen como exponentes, ¿no? Exacto. Y también van a concursar, bueno, ellos van a proponer lo que se llama el churrasco marino y el mote con huesillo. Eso es el producto que lleva, o sea, producto.
Coquimbano, Coquimbano y este refrescante producto que es el mote con bolsillo. Exactamente. Bueno, y hay otros países que igual van a participar. Eso es el festival gastronómico. Luego, a las 12 en punto, comienza el festival, llamemos artístico, donde van a estar muchos exponentes de la música. Bueno, entre ellas está Felisa Peña, que estuvo aquí con nosotros, ganadora del Festival de la Antena. Exactamente. Está Jaime y su música, y su cumbiandera, llamémoslo así. Es Coquimbano él. También está Renan Álvarez, que va a hacer boleros. Lo conocen. Después es Carlos Marín, que también hace algunas baladas. Va a haber un valsecito por una chilena que canta muy bonito también, se llama Carmen y sus vals, ¿no? Y después está un grupo de Pacar Igual Mi, que hace música folclórica y está compuesta por mujeres. Y eso y es encantador porque este es un grupo de la zona. Está compuesto por gente de Calama, sí, pero que vive acá. Ya está radicado acá y están haciendo música del altiplano. Son solamente mujeres. Mujeres. Muy interesante. Ellos van a estar a la Tuna también de la Universidad Católica del Norte, ¿no? Y así se suman los artistas. Bueno, va a estar nuestra Miss Perú. Alison Uribe, a quien aprovechamos de saludar, que está dando sus pruebas. Exactamente. Tenemos a uno de los jurados, que es el Seremi de Deporte. Eduardo Lara. Y están invitados todos, en realidad. Bueno, ahora tenemos... Y nos cierran los super maravillosos. Exactamente. A las 5 en punto, una vez que ya se cae el árbol, porque esto primero, ahí empieza la fiesta, al intermedio se hace el concurso gastronómico. ¿Ya? Porque una cosa es el festival y otra cosa es el concurso. Que el año pasado lo ganó el Lima Limón y el segundo quedó el Chayar. Ahora, nuevamente, se suman otros restaurantes también, otros exponentes, en los cuales, como repito, se suma Chile, y se hace el concurso gastronómico. Una vez terminado el concurso gastronómico, sale Felisa con sus rancheras y este grupo, llamemos Laquitas Warmi, y de ahí sale, llamemos lo que se llama el grupo Los Super Maravillosos, para cerrar la noche redonda, como se dice, de esta fiesta costumbrista, ¿no? Y durante todo esto que tú estás contando, la gente que quiere ir a visitar puede almorzar, puede disfrutar. Exactamente, hay panoramas para niños, hay juegos inflables, hay tacatacas, de repente algunas cositas para jugar. ¿Pago por entrar? No, nunca hemos cobrado entrada. No pago por entrar, solamente en este caso, si quiero, no sé, consumir algo, ceviche, pero a costos módicos, porque la idea de nosotros es que conozcan más platos típicos que no están en los restaurantes, en realidad. Claro. Esa es la idea, ¿no? Porque en los restaurantes igual es más caro, pero casi son los mismos platos que uno conoce, digamos. Usted me nombró y me recuerdo que me dijiste que iban a haber dos platos nuevos en Perú que no lo habían hecho. Sí, dos platos que no están en los restaurantes. Por ejemplo, comida de la selva. El tacacho con cecina y los juanes. Vamos desglosando. ¿Qué es el tacacho? El tacacho es una bola de hecho de plátano, machacado, pero condimentado. Dijiste, no el plátano que conocemos nosotros. El banano. Para la gente sepa, el plátano nuestro, para ellos es banano, para ellos el no plátano es pa, no, no es para no, es para todo el mundo. En realidad se llama para nosotros banano. Vamos a empezar a pelear. Para nosotros el plátano. Es banano. Plátano. El plátano es más grande, es otra variedad, ¿no? Y con eso lo preparan. Y eso obviamente es lo que ustedes conocen, un plátano verde o de la selva o ¿sí? del clima tropical, que vienen importados de Ecuador, de otros países también. Y bueno, eso se cose, se machaca y se condimenta, se hace una bola, ¿ya? Y al lado se pone mucho tipo de carne. Ahora parece que va a ser con cerdo. Normalmente se hace con cecina, con pescado del río del Amazonas, por cierto, de la selva. Pero hay infinidad de animales que son agradables para acompañar. En este caso, como dices tú, se va a preparar con cerdo. Con cerdo. ¿Y el otro que me nombraste? El otro es un envuelto de una hoja en plátano. ¿Cómo se llama? Los Juanes. Juanes. Ya se hace para la fiesta de San Juanito también. Por eso se llama Los Juanes. Correcto. Entonces, ahí se coloca, es como una paella, pero envuelta en hoja. Envuelta pero, en la hoja de este exactamente, mismo. Exactamente. Es de arroz, obviamente, con gallina o pollo, ¿no? Y se envuelve, o también puede ser de cerdo, depende de las carnes que quieran hacerlo, y con una condimentación obviamente especial, ¿no? Y me imagino que, como te dije yo, con harto rocoto. No, el rocoto va aparte, el que quiere se sí, porque el rocoto, el que no lo sabe comer, puede sufrir algunas consecuencias. Puede sufrir. Digamos que el rocoto, pero ojo, que es saludable, el rocoto sí, es saludable. Por eso digo, para la gente, yo creo que el gran porcentaje ya lo sabe, pero el rocoto es este ají picante que tiene usted. Nosotros estamos más acostumbrados al famoso ají cacho de cabra, este verde, amarillo. Pero el rocoto es... Sí. Hay que tener agallas para comer. No, pero ahí están los súper maravillosos, mira. Oye, que van a estar el domingo. Ojo, el rocoto, si tú lo... Acá lo ocupan los chilenos también, ¿vale? Y hay mucha gente que sí, lo ocupa. Sí, por eso digo, ya hoy día... Pero hay que saberlo ocupar. Si usted quiere que no pique y tenga sabor a sus ensaladas o a su ají o a su pebre, si quiere, porque a usted le gusta el pebre, ¿tanto? Nosotros lo hacemos con diferentes hierbas, ¿no? Pero bueno, si no quieres que te pique, hay que sacarle toda la avena y toda la pepa, pero tampoco hay que frotarlo. Si tú quieres que te pique, tú tienes que frotar el rocoto, bien frotado, y te pica todo el rocoto. Sí, después pica hasta la mano. Oh, sí. Eso no.
Oye, Carlos, ¿qué esperan para este domingo? ¿Qué te gustaría que sucediera? Han ido en el tiempo. Me recuerdo que las primeras Junzas las hicieron allá en el complejo Santineo, ¿no? Sí. Algunos años atrás. Sí, sí. Siempre hemos estado variando entre Serena y Coquimbo. Pero aquí ya llevan un par de años en Pan de Azúcar. Por lo menos el año pasado. No, son como... Ya vamos para el cuarto ya. No recuerdo. La idea no es que solamente sea en Coquimbo. La idea es que siempre sea... Lo que pasa es que en Serena tenemos el Festival Multicultural. Exacto. Que lo hacemos en el Teatro Municipal. Entonces, tratamos de afianzar, llamemos en los lugares, porque somos de la cuarta región en el fondo. No somos solamente La Serena, o sea, una colonia de la cuarta región, podríamos hacerlo también en Ovalle, en otros lados, pero la idea de esto es unificar a todos los residentes de diferentes países, pero también mostrarnos y juntarnos con la gente de acá. O sea, somos parte de la ciudad, ahora somos votantes, ¿ah? Somos votantes ahora. Tenemos también lo que antes nosotros éramos un poder, llamemos, nos dedicamos a la parte social, por ejemplo, la parte cultural y deportiva. Ahora también estamos incluyendo la parte política. Exacto. Porque somos parte de poder. Oiga, viene, después yo sé que tienen que estar escuchando ahí. Y voten por mí. Voten por mí, que voy de candidato. Oye, más ratito, terminado contigo, va a entrar la directora regional de cultura, Daniela Serani. Por ejemplo, ¿ya la invitaron? Hay que invitarlo, sí. O sea, pero no la invitamos. No, es que estamos tratando de invitarle a todo el mundo. Ahí, en los puros comerciales lo voy a alcanzar a venir para que la invite. Por favor. De que veamos. ¿Cuál es la invitación para este domingo? ¿Qué te gustaría decirle a la gente que nos está viendo, que está compartiendo con nosotros, que va a ver las repeticiones, para que les acompañen este domingo en la Junza, ahí en el sector de Pan de Azúcar? La colonia peruana tiene el agrado y el honor de invitarlos a usted y a su familia a compartir un lindo domingo de familia, ¿no? A una fiesta costumbrista, a un concurso gastronómico, a un campeonato de fútbol y una fiesta de verdad, de una costumbre peruana, pero a la vez es una costumbre ancestral de los incas, que también lo tuvo Chile en estos momentos, aquí en la cuarta región, pero ahora lo queremos que vuelva a esta región. ¿Qué árbol van a poner? Eucalipto. Un eucalipto, está confirmado. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto se van a demorar en botarlo, cree usted? Yo creo que entre media hora. Pero lo entierra. Depende, en realidad, depende de las personas. ¿Sí? En la Junza exactamente empieza a las 4 en punto. Ahí empieza la Junza. Sí, una vez que se entrega. En la mañana, una vez que a las 10 empieza el... Una vez que el programa yo se los puedo... Sí, pasar. Lo hace llegar para mostrarlo mañana también. Exactamente. En resulta que el concurso gastronómico es a las 2 en punto, la Asamblea Central. En la mañana central. La confraternidad deportiva. Exactamente. Y a las 4 en punto se entregan los premios y de ahí comienza la Junza. Correcto. Y de ahí la fiesta. Y después del terminado la Junza se celebra esta botada de árboles y todo lo que esperan. ¿Quiénes han confirmado que otros países, aparte de Chile, aparte de Perú? Bueno, está Ecuador, Colombia, está Venezuela, está República Dominicana, ¿no? Son los que participan netamente en la gastronomía y en el fútbol en realidad. Y Chile, obviamente, ¿no? ¿Qué van a estar? Chile tiene varios equipos ahora. ¿No me digas? Mira, lo que normalmente eran 8 equipos normalmente en cada Junza, ahora tenemos casi 14 equipos. ¿Y a qué juegan? Baby fútbol. ¿Baby fútbol? Nada más. Sí. Ya. Por eso quería apuntar. Dije yo, mejor van a jugar un deporte especial. Y bueno, hay para que el que quiera jugar ping-pong de mesa o zapito, qué sé yo, hay cositas como para que se relaje, ¿no? Correcto. Hay gente que le gusta eso. Oye, pero la música va a estar desde las 12 sin parar hasta la noche. O sea, hay un programa, pero ahí corrido. O sea. Sí. ¿Después cómo se vienen por la ruta 43 de vuelta? Hay lugares para quedarse ahí en el Gracias. para poder dormir y todo. Y me imagino que no va a faltar, y no le voy a preguntar lo que le he preguntado como 100.000 veces. Va a haber pisco sour, ¿no? Vamos a entrar en detalle de cuál. Va a haber pisco sour. Sí, pues obviamente. Siempre ¿sí? El pisco sour. Bueno, ahora. Sí, creo que va a haber otro trago que también nosotros tenemos. ¿Cuál es? Bueno, cócteles, ¿no? Como probablemente el de agarrobina, ¿no? Hay otros, el chilcano, que es un trago peruano muy famoso también. ¿Chilcano? Sí, es muy bueno. ¿Y ese qué? ¿Cómo qué? No sé, yo la verdad no sé prepararlo, pero el pisco sour sí lo sé preparar. Ya, oiga, ¿y no existe la posibilidad que en unos próximos programas usted, como tiene tantos amigos, podríamos degustar? Pero por supuesto. ¿Cómo se llama el muchacho que estuvo en la radio? Carlos se llama también. Carlos y María, que estuvieron con los bichos salvajes, llevan 6 meses acá trabajando. Oye, se han abierto hartos restaurantes, pero no, se abrió otro aquí al frente al que hablábamos, frente al terminal. En Serena hay más, ¿eh? Ahora sí. Hay dos en Coquimbo. Dos en Coquimbo, hay varios. Hay uno por allá en Peñuela. Bienvenida a la gastronomía, además que rica, no se puede negar. Pero ojo, lo que se nos olvidaba y lo más importante de esta Junza o de este concurso gastronómico, porque la Junza es una fiesta ya que tiene su sentido, como decirte, pero el sentido de hacer un festival gastronómico no solamente es que conozcan la gastronomía peruana y de otros países, ojo, también que la cuarta región busque una identidad gastronómica, así como lo tuvimos nosotros, una influencia extranjera, ve los chinos, japoneses, italianos, franceses. Tuvimos una influencia con los productos que tenemos en Costa, Sierra y Selva. Se hizo lo que es la mixtura de lo que es Perú en estos momentos. Pero también la cuarta región tiene sus propios productos.
¿no? Tiene su propio producto, que pueden hacer algún tipo de plato, de algún plato típico de la región. Ceviche con papaya. También, sí, no es chiste. Estoy inventando. Pero hemos hecho, nosotros, por ejemplo, el cabrito de la papaya, que, me lo contaba, que debería estar ya inscrito como plato típico, no importa si lo inventó un peruano, pero bueno, lo importante es que acá se hace y este es la papaya chilena, porque la peruana es diferente. ¿Pero si usted es chileno ya? Por eso, porque la papaya, pero la papaya es diferente, o sea, tiene otro sabor, otra forma. Entonces, lo ideal es que se vayan mezclando estas mixturas, llamemos, estas creaciones. De hecho, que ahora se premia el mejor plato típico, mejor fusión o creación de plato, mejor postre y mejor barman. Domingo desde las 10 de la mañana, recuerden, ruta 43, pasado la Piedra del Tope, todos conocemos la Piedra del Tope, camino a Pan de Azúcar, 150 metros más allá está la empresa Río Blanco. ¿Por qué hacemos ubicación? Porque ahí está justo el ingreso. Entonces se detiene ahí, tírese para la orilla, se cruza hacia el cerro, podríamos decir, hacia la cordillera, 500 metros a la derecha, pero ahí ya va a estar todo señalizado porque Carlos me prometió que van a estar todos los letreros puestos para que nadie se pase por Valle como el año pasado. Exacto. Carlos, que le vaya muy bien. Un placer, pues, felicitaciones. No le aseguro porque ese ya es grupo mío, ese no te preocupes, nos vemos el domingo. A todos menos en grupo que voy para todas las actividades. Sí. Si llego, sé que me van a atender bien. Si no llego, le espero un próximo programa para comer igual el salud. Okay. Gracias a ti, Carlos, que te vaya muy bien. Gracias. Saludos a la Alison, a la muy reina. Bien. Nos espera ahí un poquito. Saludos para Alison Uribe, que es la reina por 3 años de la Colonia del Perú, que también realiza su concurso de belleza acá en nuestra región. Una breve pausa. Ya está en los estudios hace rato con nosotros la directora regional de Cultura, Daniela Serrani, con quien vamos a conversar de nuevos proyectos. Hay llamados por parte del Consejo de la Cultura y las Artes en el país. Y además también para conocer un poco más de lo que está pasando en materia de cultura en nuestra región de Coquimbo. La pausa y volvemos. En Coquimbo, Taquería No Chingues le ofrece la mejor comida mexicana: tacos, burritos, cochinita pibil, tortas ahogadas. Las tortillas de maíz son de nuestra casa, con el auténtico sabor mexicano. Disponemos también de guacamole y salsa picante. ¡No chingues! Comida mexicana casera. ¡No chingues! ¡Cómete un taco! Estamos en Avenida Alessandri 114, El Llano, Coquimbo. ¡Los esperamos! Si les aviento el sombrero, ya verás. Toda la actualidad del deporte local, todos los deportes, todas las disciplinas en un solo lugar. Vive el deporte. Análisis, notas y las figuras del deporte local. Acompáñenos a través de la señal 3 de BTR. Y en cada emisión, un contacto directo con nuestro público a través de las redes sociales. Todos los lunes y jueves, 22 horas en estreno. Vive el deporte. Llegó marzo y Cielcom te invita a la fiesta de ofertas. Electrónica, computación, instrumentos musicales y mucho más. No te pierdas los mejores precios para iniciar este nuevo año escolar. Calculadora Casio financiera 36.900. Parlante Bazooka MicroLab 14.900. Flauta Honor 6.900. Globo terráqueo con luz 41.500. Cielcom Music and Technology Store. Toda la actualidad del deporte local, todos los deportes, todas las disciplinas en un solo lugar. Vive el deporte. Análisis, notas y las figuras del deporte local. Acompáñenos a través de la señal 3 de BTR. Y en cada emisión, un contacto directo con nuestro público a través de las redes sociales. Todos los lunes y jueves, 22 horas en estreno. Vive el deporte. Llegó marzo y Cielcom te invita a la fiesta de ofertas. Electrónica, computación, instrumentos musicales y mucho más. No te pierdas los mejores precios para iniciar este nuevo año escolar. Calculadora Casio financiera 36.900. Parlante Bazooka MicroLab 14.900. Flauta Honor 6.900. Globo terráqueo con luz 41.500. Cielcom Music and Technology Store.
Estamos de vuelta, 22 minutos faltan para las 7 de la tarde, hacemos el Coffee Brown en la señal 3 de BTR Vive Chile, además en internet www.vivetvchile.cl/en vivo, así que también nos puede escuchar ahí. Recuerde, cada mañana de las 10 al mediodía, Hola Región, matinal que tenemos cada mañana nosotros esta vez a través del alcalde. Ahí está, vivechileelqui.cl/en vivo, señal online, no solamente para nuestro programa, sino que la programación de las 24 horas. Antes de saludar a la directora de Cultura, me quiero permitir saludar, y de verdad, no es por ser chupamedia y todo, quiero felicitar no solamente a nosotros como VTV Chile, a Cristian como director, alcalde, a la Paula, sino que también a BTR. La estadística lo dijo ayer, más de 1 millón de personas durante el fin de semana vieron la señal de nuestro canal en todo Chile por la gran transmisión de Lollapalooza, todo el día. Yo tuve el gusto de verla en internet, me tocó ver los Babasónicos, después no me pregunta el nombre del otro grupo porque mi hija se lo sabía, yo no me sabía ninguno, pero me tocó ver la transmisión con muy buen sonido, con muy buena calidad, con muy buena imagen, una gran fiesta, y hoy veía a la prensa, los diarios nacionales que decían, más de 1 millón de personas vieron la señal durante el fin de semana por la gran transmisión de Lollapalooza. Ojalá que este esfuerzo que hizo BTR de transmitir Lollapalooza se transmita también en otro espectáculo, no solamente en Santiago, sino que en todo Chile, que pueda ser transmitido por nuestra señal. Le vamos a preguntar si la invitaron o no la invitaron a la Yunza del domingo, la directora regional del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, Daniela Serania, que le agradecemos la gentileza de estar con nosotros. ¿Cómo está, directora? Buenas tardes. Muy bien, hola. Muchas Mauricio, gracias. ¿Qué tal? Muchas bien. Gracias por el ¿La espacio. Invitaron o no la invitaron? Yo le dije a Carlos Marino, ¿te quedan los puros comerciales va a alcanzar no, a invitar? No, me invitaron y me invitaron antes, porque nosotros, y qué bueno poder tener bueno. La oportunidad de contarlo. Nosotros este año vamos a iniciar es una especie de programa piloto para trabajar con comunidades migrantes. Correcto. En La Serena y Coquimbo, así que ya estamos. Y que tenemos de varias nacionalidades. Sí, sí, y son más de 2.000 sí. Los legales. Exacto, hay un alto porcentaje y aquí realizan una bonita fiesta, a mí me tocó participar en alguna, así que ya lo sabe, ¿eh? Pan de azúcar tiene que estar ahí el domingo. ¿Y no tuvo la oportunidad de verlo Lollapalooza a propósito que hicimos mención? No tuve la oportunidad. Sí. Yo tampoco, no he ido nunca al Lollapalooza. ¿Ustedes han ido, muchachos? No, yo, ¿viste? La verdad es que hace muchos años que dejé de ir a conciertos. ¿Pero y cómo? ¿La vi viendo a Javier Amarra? Sí, bueno, pero eso es parte de la pega. Ah, pero así como de como ir a parte del protocolo, había que estar. Claro, no, pero como dice uno, como no fue a ver Maná, por ejemplo, no, el viernes. No, para no. Nada. Pero es por un tema de que no queda tiempo nomás. Pero si tuviese, mire lo que le voy a poner, si tuviese que pagar una entrada por alguien, ¿a quién iría a ver? ¿A quién iría a ver? Chileno, obviamente, ¿cierto? Sí, sí. Iría a ver a los electrodomésticos. Iría a ver a los electrodomésticos. Sí, sí. ¿Y alguno así como a nivel mundial? A los Rolling Stones hubiera matado por haber ido al concierto. Ah, ya. O sea, ahí hubiese, como dice uno, pago mi entrada. Sí. ¿Para qué entrada? En mi época fui hasta los Amnesty en Mendoza, a ver a Sting en ese memorable concierto justo después del 5 Exacto. de octubre. Que fue si no me equivoco, el primer concierto, podríamos sí. decir, masivo que se hace después de la Vuelta a la Democracia. Exacto. Que no fue en Chile, porque el primero fue el de Rod Stewart. Y bueno, al Estadio Nacional fui a varios, cuando era harto más joven. Ah, no sea así. Oiga, directora, tu receta, tu historia. Sí, estoy mirando en torpeo. ¿Y qué? Oiga, tu receta, tu historia. ¿Qué nos puede contar de este Fondo de Cultura, tu receta, tu historia? Este es una cosa maravillosa que está haciendo el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través de su nueva área de gastronomía. Entendiendo que el acervo culinario, el acervo alimentario de un territorio es parte de su patrimonio. Nosotros demostramos lo que somos a través de cómo comemos, ¿ya? Ahí tenemos a todo que tirarnos de las mechas y que retarnos a nosotros mismos como chilenos, porque hemos ido perdiendo mucho. Bueno, lo decía recién el propio Carlos de Perú, decía, nosotros lo que hacemos, decía, pero es más para que Chile tenga su propia identidad gastronómica. Exacto. Él decía, aquí ustedes no sé por qué no preparan el cabrito a la papaya, decía él. Por eso digo, o sea, está como emocionado. ¿De qué manera vamos a poder participar? Es un concurso entonces que está organizado por el área de gastronomía, nueva área del Consejo, y que tiene como fin justamente rescatar aquellas recetas, ya sea familiares o de una localidad, o que se hacen para una celebración, o que tienen alguna historia. Entonces uno se mete a una página web, ¿cierto? Que se llama es tu receta, tu historia punto CL. CL. Ahí el torpedo. Aquí, tu receta, tu historia punto cultura punto gov punto CL. Exactamente.
y participa, se inscribe con la receta, pero además con la historia. Tiene que haber un relato de contexto, o sea, y eso no, no entretenido. O sea, no porque la cociné, porque se me ocurrió que las papas iban a ir. Entonces, por ejemplo, yo voy a contar una historia de mi familia, de como yo tengo ancestros italianos en mi casa, desde mi abuelo en había adelante. Pasta, me imagino. Sí, por supuesto. Pero había una receta que eran unas alcachofas que se llaman alcachofas al infierno, que son unas alcachofas rellenas con un pesto maravilloso, que eso, para mí, yo podría contar toda la historia de eso, o sea, además de la receta, de cómo se hace, pero lo interesante es que mi abuelo en San Felipe, mi abuelo llegó a San Felipe, las hacía para la corta de alcachofas en primavera, entonces toda la familia se reunía a hacerla. Entonces ahí hay una historia, o no sé, las personas que viven, por ejemplo, en una localidad del interior del Valle del Elqui, por decir algo, y que se junta la pela del durazno, ¿ya? Que se ha ido perdiendo. ¿Qué se come para la pela del durazno? ¿Qué se come cuando desarrollamos alguna actividad agrícola, por ejemplo, que es tan nuestro? Bueno, algunos, por ejemplo, no sé, yo... El sándwich de pescado. Sándwich de pescado. La mateada. Sí, claro, la mateada con churrasco. O como decía usted, o el por qué el lunes nos decían que el lunes había que comer poroto. Que los viernes hay que comer pescado. Sí. Yo en el sur, en San Fernando, en mi tierra, con mi abuelo, uno que sabía poroto, y uno cuando chico no le gustaba mucho, no, hoy día sí. Y le decía, no, es que los lunes por este... Y nos contaban una historia y había que comer poroto el lunes. Y los viernes se comía pescado. Sí. Eso siempre. Exacto, entonces, nos mantenían ahí. Apunta la eso. La zanahoria y la lechuga para que los ojos se nos pongan de colores. Y comer zapallo detrás de las piernas para que engorden. Detrás de las puertas para que engorden las piernas. Por lo tanto, busca eso, ¿ya? Entonces, yo invito a todas las personas que tengan una receta que represente su historia familiar, su historia territorial, cualquier historia que tenga algo que uno diga, ah, mira, por eso es la comida. Sí, ahí está abajito para la gente, para no repetirla rápido, está apareciendo en el que sé como usted lo ve, directora, tu receta, tu historia, .cultura.gov.cl hasta el 30 de marzo, ¿vale? Así que hasta el próximo jueves, no, miércoles. Miércoles. Sí. Y otra cosa, que esto tiene dos momentos de elección de la receta, en que hay también una participación de nosotros como ciudadanos. Nosotros podemos votar por las recetas que van apareciendo. Exactamente. Entonces, las más votadas, las qué sé yo, las 50 más votadas, no sabemos, sí, porque no sabemos cuánto número exacto. Se van, la primera elección es elección ciudadana. Y esas que tengan una mayor puntuación, se van a ir un panel de expertos para el primer, segundo y tercer premio. Y además, las mejores se van a editar en un libro que va a hacer el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Vale decir, debemos, como dice uno, ponernos la camiseta regional para que en este libro queden algunas nuestras. Aprovecho de pasar un avisito. En la región parece que por eso estamos acá, porque queremos... Hemos andado medio lento. Tenemos una sola receta de la región, así que... Oiga, y habiendo tantos locales, hoy tenemos educación superior, educación media con el tema de gastronomía. Tenemos no voy a decir marcas, pero tenemos varias universidades, sí, e institutos que trabajan. Chef de reconocida trayectoria, ahí está mi amigo Fernando Madariaga de los Chefs de la Serena. Exactamente. Y hay una serie hoy día de buenos chefs en nuestra región. Entonces yo aprovecho que estoy acá de invitarlos a todas y a todos, porque ojo que la cocina no es... no es solo de las mujeres, de hecho... Bueno, hoy día, lo mismo que decía usted, pues en las carreras hay un alto porcentaje de hombres hoy día, y es cosa de ir a los restaurantes hoy día que, inclusive, no sé si me dirán, todavía estoy equivocado o no, me parece que es hasta más alto el nivel de hombres de chef hoy día que está trabajando en los restaurantes, sí, de la región. Absolutamente, y yo diría que en todo el mundo. Sí. De hecho, como dice usted, creemos que es para la cocina, es para exacto, qué, pero los hombres... Ahí hay una visión... equivocada que tenemos de la cocina. Vale decir, ya lo saben, deben ingresar tu receta, tu historia, primer concurso de rescate gastronómico. Por ahí hermosas imágenes que nos ha puesto en el aire ahí Claudio y José, de diferentes productos que están apareciendo en pantalla, son ideas que están dando. Ah, me preguntan, ¿postres, cócteles? Todo entra aquí. Todo lo que es receta. Todo lo que es receta gastronómica. Y que tenga una historia, que eso es lo que no. Que eso da como el puntaje también, exacto, el que venga la historia. Sí, sí, pues bueno, el famoso corazón de café. Sí. Mire esa lasaña riquísima. No, mire esa empanada. El turrón de vino. Turrón de vino famoso. Hay un montón de unos dulces de los Molles podrían ser.
Por ejemplo. Sí. Está nuestro amigo acá, que es un local que inclusive... Sí, hay un local que inclusive tiene publicidad en una radio, lo escuché el otro día. Cuando uno va por la ruta 43, va a empezar la cuesta Las Cardas, mano izquierda, donde venden los famosos sándwiches arrollados con los huevos duros. La famosa TIRN. Exacto, ahí de la casita. Famosa también. Perniles, ¿no? Y uno arrollado. Un arrollado de Monitaki, ¿por qué no? ¿Ve? O sea, una de esas cazuelas grandes en el restaurante, no me recuerdo el nombre, ni Yapel. Con que trigo venden bajado. Labio, que la venden, ese plato de fondo gigante que uno mete a la cuchara y como que no terminara nunca. Tu receta, tu historia, entonces, directora, hasta el 30 de marzo. Así y a ponernos las pilas, un llamado ahí. Le hago un llamado a mi amigo Madariaga, a los profesores de la carrera de gastronomía, los diferentes institutos, centros de formación técnica, escuela hoy día de educación media que tiene la carrera de gastronomía, que participemos y podemos incluir. Sobre el menú. Los premios son tremendamente interesantes. Para el primer premio hay un tour gastronómico para dos personas, y que incluye el traslado, el alojamiento, todo. Más una canasta de productos gourmet locales de la región que gane, digamos. El segundo premio es una tarjeta que se llama... Voy a ocupar el torpedo, sí, porque ya... Se llama tarjeta casera caserito, con 100.000 pesos en compra, que son canjeables en mercados tradicionales de la región del que gane. Correcto. Y también una canasta de productos gourmet locales. Y el tercer premio es la misma tarjeta, pero con un cupo de 50.000 pesos más la canasta también. Y bueno, las recetas más votadas y la ganadora... Tendrán el privilegio de salir en este libro. Exacto, van a la edición del libro. Correcto, así que ya lo saben, tienen plazo hasta el miércoles 30. Tu receta, tu historia, primer concurso de rescate gastronómico que nos presenta la directora regional del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, Daniela Zanetti. No sé si tengo otra, voy a cambiar de tema. Ustedes me dicen, ¿tengo imágenes de apoyo, no? Para lo que le quiero preguntar a la directora, ¿o no? ¿Me sobran? ¿Sí? ¿No sabe? Ah, bueno, pero eso lo voy a preguntar igual. Si hay imágenes, me van avisando. Directora, apareció nuevamente en la prensa, tuve la oportunidad de verla en el Consejo. ¿Se reactiva, podría ser la palabra, el Teatro Regional? Yo lo dije al inicio del programa. No empecemos si lo van a poner en Sereno, lo van a poner en Coquimbo. Yo siempre digo, mientras hagamos el Teatro Regional para la cultura, bienvenido. ¿Dónde? A mí, no sé, yo sé que más de algún alcalde va a decir, no, es que en tal lado. A mí me da lo mismo, pero hagamos un teatro. Hoy solamente tenemos salas que le llamamos teatro para 400 o 450 personas. ¿Se reactiva positivamente el teatro regional? Se reactiva, estamos trabajando en ello junto con el gobierno regional y con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Nosotros estamos, o sea, sabemos que es una necesidad y además tenemos una urgencia que no es menor, que es que este año se acaba la glosa de teatros regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Por lo tanto, o sea, es un año más que importante. Exacto. Por lo tanto, si no es ahora... Ahí hay imágenes, justamente. No podría ser nunca. Por lo menos con el apoyo de financiamiento del Consejo. O sea, el gobierno regional a través del CORE... Claro, como eso uno puede poner las plantas de otro sector. Exacto. Pero con el apoyo nuestro tenemos este año. Entonces... Ahí tuvimos unas reuniones entre el ministro, el intendente y la dirección regional, en que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Retomamos o no retomamos? Retomemos, pero echémosle una mirada al modelo. Necesitamos un modelo que esté más adecuado, uno, a los tiempos. Exacto. Y dos, a los tiempos me refiero a los momentos que está viviendo, a la contingencia, digamos. Y dos, a la realidad local. Porque me parece que había un tema de las napas que aumentaba un costo, pero que era más que considerable. Sí, claro, o sea, hacer un teatro como se planteaba era... El problema es que quizás se podría haber conseguido los recursos para hacerlo, pero ¿quién lo mantiene? ¿Quién se hace cargo, exacto, de la mantención? Un teatro paga luz, paga agua, paga gas. Funcionarios. Funcionarios, programación. Exacto. Tiene que tener un taller de escenografía, un taller de luminotecnia, el tema de guardia de seguridad, no sé. Entonces, el tema es, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que remirar el proyecto, adecuarlo a una realidad distinta a la del año 2007, cuando se comienza a trabajar. Hablar del tema. Y tenemos que trabajar un modelo de gestión, y un modelo de gestión que... nos permita además poder levantar fondos por otro lado, ¿ya? No le podemos cargar la mano a un municipio, sería matar un municipio, ¿ya? Porque si se hace cargo un municipio, el municipio tiene que hacerse cargo de todos los gastos de mantención. Por lo tanto, estamos pensando y estamos buscando la mejor figura de administración.
en que puedan participar todos los municipios, ¿cierto? A través de una corporación o de una fundación. Y eso se está estudiando. ¿Hay plazos que cumplir, sí, para aprovechar este año 2016? Sí, nosotros tenemos que llegar a fin de año con el proyecto, con el nuevo proyecto sobre la mesa. Correcto. Y ya estamos trabajando, tenemos una carta Gantt diseñada y vamos con los tiempos bien, digamos. Qué bueno, y que ojalá sigamos avanzando, creo que es un anhelo absolutamente todo, lo vuelvo a decir, hagamos un teatro para la región, no empecemos después a pelear que quién lo usa, que qué nombre le ponemos, si le pintamos amarillo, lo pintamos rojo, lo pintamos verde, a lo mismo. Preocupémonos de hacer un teatro para la región de Coquimbo. Tenemos, se dice, los mejores músicos de toda la región, los mejores artistas, los mejores escritores. Ahí me gustaría destacar algo. El día viernes fue el primer concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena. A tablero vuelto en el teatro. Vuelto y con un... O sea, es un lujo la orquesta que tenemos. Y ahora yo puedo hablar abiertamente de nuestra orquesta, ya que el presupuesto que le asigna el Consejo de la Cultura a partir de este año es parte de la glosa. Por lo tanto, nosotros ahí estamos trabajando. Bueno, este viernes hay un concierto de... Jaime Aguirre se llama el escritor que hizo esta obra en Mapudungú, que está traducida y que va con todos los alumnos, profesores y coristas también de la universidad y que se va a presentar en Viernes Santo con entrada gratis, porque también hay recursos de un fondo de cultura y que se va a presentar a las 20 horas. Dirige mi gran amigo Gustavo Araya Pérez, él bajo la dirección, pero va con profesores, con profesoras, con alumnos. Son los alumnos que hoy día estudian pedagogía en música que le han preparado esta obra, que es de un escritor de la quinta región, un autor, un compositor, Jaime Aguirre, y que se va a presentar en Mapudungú el día viernes y que tiene los relatos nada menos que del gran maestro Talo Pinto, como profesor de la U, así que está muy interesante el viernes a las 20 horas con entrada gratis también. Directora, pero no puedo dejar de preguntarle, ¿estamos de duelo también en materia cultural? Sí. Se nos fue muy joven, además me tocó ver, asumo que no sabía leer, el destacado director nacional de cine, Ricardo Larraín. Sí, fue, de verdad que fue... Con un cáncer hace muchos años, pero muy sorpresivo igual para todos. Sí, 58 años, exacto, además con una tremenda carrera. Bueno, Ricardo Larraín fue el que abrió un poco el paso a los jóvenes cineastas post-dictadura, digamos, con la película La Frontera y todo lo que trabajó. Fue de verdad una pérdida invaluable para el mundo audiovisual. Y además en contrapunto con lo maravilloso que habíamos vivido un par de semanas antes con ganar este Oscar, con la historia de un oso que tuvo financiamiento público y privado también, pero público a través de nosotros, de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería y de Corfo. Y que nosotros el día 30 la vamos a presentar en el Liceo Carlos Mondaca de Vicuña. Ah, mire, qué bueno. O sea, este miércoles. Este miércoles, sí. Se presenta la historia de un oso. Sí, ¿No la podemos dar nosotros como canal? ¿Hay que pedir los permisos? Sí, tienen que... ¿Y si me autoriza la directora? La no puedo, porque no, a mí me autorizaron la autorización. Porque TVN la dio. No, pero pues no, estamos totalmente de acuerdo. Por eso digo, porque TVN la dio. Hace un par de semanas la dio a las 8:30 de la noche. De hecho, nosotros teníamos planeado hacer una cosa más grande, pero bueno, TVN nos ganó. Sí, por eso le digo, la dio hace un par de domingos. Sí. Pero vamos a hacer las consultas, a lo mejor sí, la sería fantástico. Que está liberado. Sí, pero vamos a preguntar, como dice uno, para no condorearnos, para que no peleemos, para no condorearnos. La distribución televisiva para el Correcto. Pero el miércoles se presenta en Vicuña, ¿solamente ahí? Sí. Bueno, vamos a hacer presentaciones en establecimientos educacionales de las tres provincias. Ah, ya, pero parten en Vicuña. Sí, partimos en Vicuña este miércoles. Así que dura como 27 minutos. No, 28. 11 minutos. ¿Sí? 11. Sí. Ah, yo la alargué. Sí. No, y es una maravilla. Yo las veces que la he visto termino haciendo pucheros, porque es tremendamente emotiva, muy emotiva. Qué bueno. ¿Qué hace para Semana Santa, directora, al último? No, espero descansar. Sí. Ven el domingo que voy a ir a la Yusta. Ah, pero va a estar en la Yusta. Sí. ¿Y el viernes no va a la de Mapudungú? No lo sé todavía no tengo, sabe. Voy a tener visita del extranjero, viene una compañera de colegio mío que vive hace 30 años en Dinamarca y viene a Chile y viene con su familia. Ah, que la pase muy bien. Así que si es que llega a una hora adecuada, la llevo. Y me imagino que mañana va a haber el partido.
No, no voy a ver el partido porque tengo que trabajar, voy a estar trabajando. ¿Y a quién acusemos al tiro? ¿A quién se le ocurrió hacer una actividad mañana? No, son cosas del consejo que vamos a hacer, pero vamos a terminar justo para irme a ver el partido. Sí, porque si no, me imagino que los funcionarios del consejo no van a estar mirándola con muy buena cara a la hora. No, directora, son las 8:15. Sí. No, pero alcanzamos, todo se alcanza. Además que a mí me gusta el fútbol, pero a mí me gusta escucharlo por la radio. Allá. Porque si lo veo me pongo muy nervioso y lo paso pésimo. Entonces no es la idea es disfrutar, y me gusta mucho porque encuentro que los relatos deportivos son una poética especial. Ahí me dejó la calle, escúchala en el 96.7 mañana mi gran amigo Lucho Castro Pérez, porque la radio San Bartolomé a nivel local, y yo tuve el gusto de hacer Copa América con ellos, transmite desde el Nacional, mañana iba a estar Pancho Silva, no me quisieron llevar en esta oportunidad, pero aprovecho de saludar ahí a Pancho Silva, a Raúl Munizaga y Lucho Castro, que van en representación de los medios regionales, que son muy importantes, a transmitir desde el Nacional el partido de Chile-Argentina. Yo digo, con un empate cerramos un buen fin de semana. No, si vamos a ganar, ya ganamos. Le ganamos la Copa América, ¿cómo no vamos a ganar directora, ahora? Directora, le damos las gracias, recordamos, ya saben, ahí ha aparecido, podemos, si quieren, poner de nuevo la página en internet. Hasta el miércoles 30, motivémonos, no puede ser que tengamos una haciendo una zona gastronómica por excelencia, de exquisitos productos, no solamente del mar, así que ya lo saben, tu receta, tu historia, .cultura.gov.cl, ojo, pueden bajar ahí los papelitos, si se complica mucho por internet, lo imprime y se puede inscribir hasta personalmente con el papelito, así que no se complica, hay gente que dice, pues no, es que el internet, sáquelo y todo. Muchas y otra cosa, ¿sí? Que voten, ya, porque y participen, pero que también voten. Ojalá por nuestra receta. Sí, por la nuestra. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. No espero un instante. La directora regional de Cultura de la Serena. Y estuvimos con el arzobispo de la Arquidiócesis de la Serena, Monseñor René Rebolledo. Estamos viviendo Semana Santa. Nos acompañó Carlos Marino contándonos todos los detalles de la yunza que se va a realizar este domingo ahí en el sector de Pan de Azúcar. Y hemos terminado con la directora regional del Consejo Regional de la Cultura y las Artes. Junto a Celta, Camas y Sueño, nos despedimos con el Claudio, la Paula, el Cristian, José, Jonan, con todo el equipo. Recuerde, cada mañana, de las 10 de la mañana hasta el mediodía, o la región a través de las pantallas de Canal 3 BTR. Que la pasen bien y, como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches para las repeticiones que vienen durante la semana. Hasta el próximo miércoles.